Sellan con estas chapas de metal los accesos al edificio en el que se produjo la explosión de la calle Goya en Valladolid. En minutos conoceremos el testimonio de los primeros sanitarios que acudieron a ese punto para atender a los heridos. Un avance. El señor que llamó, cuando dio el aviso, estaba muy nervioso. Intentas mantener la calma porque la comunicación y la información que te dan es clave. De inicio tenemos la sensación un poco también de la víctima, ¿no? del shock, de que has atendido una circunstancia un poco extraordinaria. Buenas tardes y seguimos muy pendientes del estado del edificio que ha sufrido fuertes daños estructurales. La incógnita sigue siendo si habrá que demolerlo o no, Rubén Hernández. El lunes en principio comenzará a apuntalarse el edificio, pero para lo que habrá que esperar es para saber si finalmente hay que realizar o no algún tipo de demolición. Hoy, mientras tanto, se ha cerrado parte del bloque para evitar actos vandálicos. Cae la venta de viviendas en Castilla y León un 6,4% en el último mes. Hoy conoceremos las causas de este enfriamiento en el mercado inmobiliario. Los que sí están vendiendo son los comerciantes. Dicen que las rebajas de verano ya no tienen tanto impacto como antes, pero siguen generando beneficios. Hay quien no se puede resistir a la bajada de precios. Cuando me gusta algo, me doy el capricho. Para el frío, porque vinimos de vacaciones y traemos shorts. La despoblación es el principal desafío que los diputados castellanos y leoneses esperan llevar a la Cámara Baja esta legislatura. De los 31 parlamentarios de la región, 14 se estrenan en el Congreso. En esta época del año se multiplican los abandonos de mascotas. Un problema que se repite todos los años. Y hoy veremos qué opciones hay para los animales que están en casa. Cuando nos vamos de viaje, no tienen por qué estar solos. Tras la bajada de las temperaturas, mañana el termómetro sube. Máximas de 34 grados en Zamora. Tendremos un sábado soleado en casi toda la comunidad. Es Dulzaro, el proyecto musical del vallisoletano Alberto Domínguez. Una fusión única entre la jota castellana y la electrónica. Hoy se lo mostramos. Los vecinos del edificio de la calle Goya en el que se produjo la explosión siguen sin poder entrar a sus casas. Hoy se han cerrado los accesos con chapas para evitar posibles robos. El próximo paso será, por seguridad, apuntalar el inmueble. El plan inicial es empezar a apuntalar el edificio a partir del lunes, justo cuando termine el informe que se está elaborando con los datos de los técnicos del ayuntamiento y también de los arquitectos enviados por la propiedad, que esta misma mañana han estado evaluando aquí los daños. Para saber si finalmente habrá que realizar o no algún tipo de demolición, habrá que esperar y también para conocer las causas exactas de la explosión. De momento no hay decisión. Todas las opciones sobre qué hacer con el edificio se mantienen. Ninguna se descarta ni ninguna se aconseja en este momento. Aún habrá que esperar para saber si hay que realizar alguna demolición o si en cambio podría seguir en pie con trabajos de refuerzo. A día de hoy, la situación de algunos nudos estructurales es en estos momentos grave. Es lo que señala el informe ya realizado por los técnicos del ayuntamiento que esta mañana han comprobado los arquitectos de la propiedad del edificio, tanto en la parte frontal como en la cara interior. Los daños, sobre todo en tres pilares, son graves. Lo más preocupante es el pilar de fachada. Y ahora el siguiente paso será apuntalar toda la estructura, algo que seguramente comience este lunes. Como primera medida, se han bloqueado algunos accesos para evitar actos de vandalismo. Lo que no se plantea, al menos hasta que no se apuntalen las viviendas, es que los vecinos puedan entrar en ellas. Los bomberos son ellos los que han decidido en todo momento que no puede entrar nadie por el riesgo de estructural que el edificio tiene. Y ayer fueron ellos quienes sacaron algunas pertenencias a los vecinos. Uno de ellos ha necesitado su ayuda hoy para recuperar unas llaves. Sobre el origen de la explosión, por ahora, se sigue investigando.
Todavía hay dos personas que permanecen ingresadas en la UCI. Seguimos muy pendientes de su estado de salud. Parece que evolucionan favorablemente. Sandra Basallo ha hablado con los familiares. La evolución de los dos ingresados en la UCI es favorable. Se trata de una madre y su hijo. Hemos podido hablar con su familia y nos comentan que su estado ya no reviste gravedad. Esperan que el varón pueda recibir el alta la próxima semana. El estado de la mujer es un poco más delicado porque tiene patologías previas al día de la explosión. Tanto los heridos como el resto de desalojados necesitan atención psicológica. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid la están prestando y también soporte económico. Este lunes se va a determinar cómo se puede seguir ayudando a cada uno de los afectados por esta explosión. Cada caso es diferente. Sí que hay un par de casos que creemos que tanto a nivel de atención social como de apoyo psicológico en este caso sí que pueden requerir algo más de intervención porque, bueno, pues porque no todos sufrimos los shocks ni los traumas de la misma manera. Y para dar respuesta a este suceso ha sido necesario poner en marcha en Valladolid el mayor dispositivo de emergencias de los últimos años. Una decena de médicos, enfermeros y varias ambulancias se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos en cuanto se produjo la explosión. Así vivió esa noche el personal sanitario desplegado. El señor que llamó cuando dio el aviso estaba muy nervioso, obviamente, pues porque no se había encontrado nada igual, yo creo que ninguno. La activación es muy rápida, entonces la primera noticia que tenemos que es que ha habido una explosión muy cerquita de nuestra base operativa, entonces no da tiempo a que nos informen de más porque tampoco están recabando también información a nivel telefónico. En ese momento te pones alerta, intentas mantener la calma porque la comunicación y la información que te dan es clave para tú transmitirla al resto de recursos. Nos iban dirigiendo los pacientes que en principio venían todos caminando, quitando alguna excepción, cortes, traumatismos, contusiones y luego algunos también quemaduras asociadas al propio incendio, ¿no? Lógicamente las víctimas también venían un poquito traumatizadas por el shock de que tampoco sabían muy bien lo que había ocurrido. Despliegas todo lo máximo posible sin dejar de lado el que en resto de capital puede haber más urgencias y urgencias y emergencias. Primordial el trabajo en equipo. Y luego, obviamente, la rapidez. Que formamos parte de un gran equipo que no solo está en calle, está también en el centro coordinador de urgencias, está en hospitales, está en los compañeros de 112. Temor en ese momento, la verdad es que pensamos en la asistencia, en hacerlo lo mejor posible, dar la solución a las víctimas y confiar en el equipo. Los servicios de emergencias de la comunidad llevan 24 horas sin parar, no solo por esta explosión. Ha sido necesaria su intervención para atender a otros sucesos. En las últimas 24 horas han rescatado, ya lo ven, a 7 montañeros, entre ellos un escalador de 69 años. Sufrió una caída en la pirámide del Fontún, en León. A los otros 6 les han rescatado junto al pico Almanzor, en la Sierra de Gredos, Ávila. Cae aún más la compra de viviendas. A nivel nacional, un 6,4% en el último mes. En Castilla y León, estas operaciones se reducen algo menos que en el resto de España, un 5,8%. Son los últimos datos que se han conocido hoy. Aquí, donde más se ha notado, es en la provincia de Burgos. Pasamos por aquí, vamos a ver este dormitorio principal. Asunción lleva décadas enseñando y vendiendo casas. Ahora dice... Cuesta más, eso sin duda. Sobre todo lo que más importa una vez que ves la vivienda y encaja es el precio. O sea, eso sobre todo. La compraventa de viviendas ha caído y las inmobiliarias lo notan, especialmente en la vivienda de segunda mano, porque el descenso es mucho menor en obra nueva. ¿Por qué? Porque como el principal factor que está influyendo en ese descenso del número de viviendas que se venden es el tipo de interés, la gente compra ahora la vivienda sobre plano para escriturar dentro de año y medio, 2 años. Y la gente siempre piensa en el medio plazo en positivo. Es decir, bueno, ahora los tipos de interés están un poquito altos, pero seguro que en año y medio esos tipos de interés se estabilizan o incluso bajan. Y con los tipos de interés al alza, quien tiene dinero, los grandes ahorradores, compran más al contado. Te enseño este dormitorio. Los menos afortunados buscan opciones para llegar a final de mes y pagar su hipoteca, recurriendo a prácticas peligrosas.
peligrosas como fraccionar los pagos en la tarjeta de crédito. Estaremos pasando un préstamo de un tipo que rondará el 4 o el 5% a un crédito del 25%. La mejor opción en estos casos, dicen los expertos, es hablar con el banco y renegociar la hipoteca. Los que sí están vendiendo bastante son los comerciantes, aunque no tanto como otros años. Estamos en periodo de rebajas, pero parece que estas han perdido el impacto que tenían antes, y eso que este año arrancaron con fuerza. Empezaron con bastante fuerza, como es habitual, y a estas alturas de agosto la venta de rebajas en Castilla y León está un poco más floja. Los comerciantes se apoyan en los turistas en capitales de provincia como León y en que el descenso de las temperaturas no invita tanto a ir a la piscina y sí a comprar. De lo que están convencidos es de que los continuos descuentos y ofertas que hay durante el año están minimizando las buenas cifras de las que ya no son tan tradicionales rebajas de verano. La liberalización del sector del comercio hace ya más de una década ha ido poco a poco cambiando nuestro comportamiento en los periodos de rebajas. Hay descuentos durante todo el año y ya no sabes cuál es el precio real ni cuál es el valor de las prendas. No compro en rebajas, yo suelo comprar en... cuando me gusta algo me doy el capricho. Una moda rápida de colecciones nuevas que minimiza el impacto de las ofertas en los escaparates durante todo el año. Te empiezas a crear esa necesidad de que lo necesitas y de que se va a agotar y no va a llegar nunca a estar rebajado, entonces también me compro en temporada. No somos de revolver, ¿no? Necesitas, vas y compras. En Castilla y León el efecto más directo es para el pequeño comercio, porque aunque las cifras de venta están siendo buenas, con una media de gasto de 100 euros por persona... Ya pusimos segundas rebajas y demás, pues bien, en líneas generales vamos cumpliendo objetivos. Echan en falta la anterior regulación del sector. Cuando no son promociones, son ofertas. Yo tengo un dicho que esto es la jungla, porque todo el mundo puede hacer lo que quiera en todo momento. Por eso el empuje de los turistas sorprendidos por el fresquito de agosto. Buscando rebajas para comprar para el frío, porque vinimos de vacaciones y traemos shorts, blusas de verano. Ayudarán a cumplir las expectativas de la venta de rebajas. Los turistas que vienen a Castilla y León lo hacen en busca de nuestra cultura o gastronomía. Son algunos de los atractivos que tienen las ciudades de interior. Los hoteles de nuestra comunidad esperan una alta ocupación en el mes de agosto. Las ciudades de interior, como las de Castilla y León, también tienen mucho que ofrecer al turista en verano. Aquí en Salamanca tenemos un ejemplo. Se espera llegar al menos a una ocupación del 73%, que fue la de agosto del año pasado. Y para eso hay que seducir al turista, hay que conseguir que se quede más tiempo, no solo un día o solo una noche. Desde el sector de los hoteles lo que piden es que las administraciones también trabajen para poner fin a los apartamentos ilegales. Son una forma de competencia desleal que les hace mucho daño. Que no tienen ninguna homologación ni tienen ningún tipo de control, y entonces eso es a lo que al final tenemos que achacar. ¿Por qué? Porque al final no juegas con las mismas cartas, ¿no? Es verdad que la gente hace uso de nuestros hoteles, que son maravillosos, y también pues desde aquí quiero denunciar eso, ¿no? Que hay que tener mucho más control con los que no son legales y que la gente haga uso de lo que tiene que hacer. Las aerolíneas low cost expedientadas. El Ministerio de Consumo podría sancionar a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea con multas de hasta 1 millón de euros. La razón es el cobro que estas empresas aplican a sus clientes por llevar en cabina el equipaje de mano, también por seleccionar el asiento en el que desean viajar. La organización de consumidores Facua venía denunciando esta práctica abusiva desde el año 2021. Invitamos a cualquier consumidor que sufra este fraude a que reclame, a que denuncie, a que acuda incluso a los tribunales, porque es extraordinariamente fácil ganar estos procedimientos judiciales teniendo en cuenta que la legislación es muy clara y que ya de por medio están las administraciones de consumo abriendo expedientes sancionadores. Precisamente ir de viaje es más complicado para los que tienen mascota. Hay veces que no saben qué hacer con sus perros o gatos, no siempre pueden llevárselos a sus destinos. Y cuando eso no es posible, cabe la posibilidad de dejarlos en un hotel de mascotas. Estos días están a pleno rendimiento.
El mes de agosto es temporada alta en la hostelería. Los hoteles dedicados a las mascotas también se encuentran al 100%. Es una opción inmejorable para dejar a nuestras mascotas durante esos días en los que nos vamos de vacaciones. Con todo lujo de detalles, habitaciones individuales, climatizadas, con terraza, con acceso a piscina de agua y piscina de bolas. Condiciones inmejorables para que también ellos puedan disfrutar de un buen veraneo. Nosotros nos encargamos aquí de todo, no solamente de albergar al perro, nos encargamos de su cuidado, de su alimentación, de su atención, de quererles, de mimarles, de estar con ellos, que salgan, que se lo pasen bien, ¿no? Entonces, es algo más que un sitio donde simplemente tienen al perro, ¿no? Aquí los perritos vienen de vacaciones. Es bueno partir de una premisa. Abandonar a un animal doméstico es delito. A partir de aquí entra en juego la conciencia de cada uno. No solo nos saltamos la ley cuando abandonamos a un perro, también los gatos se abandonan llegada la época vacacional. Por desgracia, ahora es la temporada en la que llegan los gatitos, que son masivos por todos los lados y no damos abasto y necesitamos ayuda aquí para cuidarlos. Los cuidadores de colonias de gatos lo saben bien. Durante todo el año aparecen ejemplares nuevos en esas colonias y son fácilmente identificables como gatos domésticos abandonados. Cuando de repente sale al mundo exterior, sea porque se lo ha soltado, se ha escapado, lo que es un mundo desconocido, sin ningún rastro de nada que él tiene como referencia. Ver uno de estos gatitos enternece a cualquiera, pero son una responsabilidad. Los voluntarios y voluntarias de esta protectora segoviana les cuidan a diario, pero su objetivo principal es buscarle un hogar definitivo. Serán un fabuloso compañero, incluso si tenemos perro. No hay ningún problema. Mira, hemos tenido desde gatitos, por supuesto, que se adaptan mucho más fácil a los perros, siempre que el perro sea bueno con los gatos, que a veces ese es el problema. Ya ven, no sirven excusas ni para abandonar ni para negarles un hogar a estos encantadores animales. Si les hemos convencido, busquen en internet La Gatera. Les están esperando. El verano es una época crítica, pero no solo para las mascotas. Otros seres vivos a los que dejamos de atender cuando nos vamos de viaje son las plantas. Hay opciones para evitar que se nos sequen durante las vacaciones. Se ha puesto en marcha la primera guardería para cuidar de ellas cuando no estamos. El hospital de plantas es para recuperar plantas que estén enfermas o que tengan alguna plaga, que las podamos tratar para intentar recuperarlas. Y la guardería de plantas es para recepcionar plantas en periodo vacacional. La dejamos hospitalizada aquí en la zona de la UBI para plantas en recuperación y con el tratamiento que él indique, los voluntarios participamos en la cura de la planta. Multa a la portavoz del Gobierno. La Junta Electoral ha sancionado a Isabel Rodríguez por hacer electoralismo desde Moncloa, es decir, por arremeter contra el Partido Popular en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ella no está de acuerdo y recurrirá las dos sanciones que le han impuesto. La ministra portavoz deberá pagar 4.700 euros por hacer valoraciones electoralistas desde Moncloa. La Junta Electoral Central considera que ha vulnerado el principio de neutralidad que la ley electoral exige a las instituciones y a los poderes públicos en varias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Una afirmación que no comparte la ministra portavoz, que alega que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y que ya ha anunciado que va a recurrir esta multa ante el Tribunal Supremo. Seguimos en política porque estos días hay mucho trasiego en el Congreso de los Diputados. Los nuevos parlamentarios van a recoger sus carteras. Pueden hacerlo hasta el 16 de agosto. Hay muchos que se estrenan en el hemiciclo, entre ellos varios de Castilla y León. Volvemos con Sara. Más de la mitad de los diputados se estrenan esta legislatura. La mayoría, 83, proceden del Partido Popular, que renueva el 60% de sus parlamentarios. Aunque es Sumar el grupo con menos veteranos, el 70% de sus integrantes son nuevos. También lo son 14 de los 31 parlamentarios de Castilla y León. Hemos hablado con tres de ellos sobre lo que esperan de esta legislatura y todos coinciden en su principal preocupación, el reto demográfico.
Socorro, Álvaro y Pablo. Ilusión y responsabilidad a partes iguales de cara a esta nueva legislatura. ¿Qué prioridades van a trabajar? Lo que llevamos en nuestro ADN, el reto demográfico, y desde luego vamos a luchar por revertir los efectos. Hay que incidir en el reto demográfico y pelear para esa igualdad entre territorios. En primer lugar, luchar contra la despoblación. ¿Qué espera de estos próximos 4 años? Cuando gobierne nuestro presidente Feijóo, lo que haya es concordia y lo que haya sean políticas honestas con nuestro país. Soy muy optimista para estos 4 años, seguir mejorando en todo eso que se ha trabajado y mejorar la calidad de los burgaleses, castellano-leoneses y españoles. Los partidos nacionalistas e independentistas volverán a tener una fuerza muy importante en la toma de decisiones políticas. Y frente a ello, Castilla y León tenemos que volver a demostrar que el futuro se construye desde la unidad. ¿Cómo afronta la legislatura? Como alcaldesa de un municipio pequeño, puedo dar una visión de lo que es el mundo rural. Con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar para que el trabajo que se ha desarrollado en estos últimos 4 años pues siga realizándose. El compromiso de trabajar para dar voz a todos los españoles para los cuales es importantísimo la defensa de la unidad de España. Ya con sus carteras listas, toca empezar a trabajar a partir del 17 de agosto. Giro de guión en Ceuta. El Partido Socialista ha roto un posible acuerdo de legislatura con los populares en la ciudad autónoma. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha criticado a Pedro Sánchez por no querer llegar a ese pacto en una zona estratégica como es Ceuta. Mientras, en Aragón, Partido Popular y Vox han firmado esta mañana su acuerdo de gobierno. Los de Abascal se hacen con la vicepresidencia de la comunidad y con 2 consejerías. El debate de investidura que hará presidente al popular Jorge Azcón será la semana que viene. Su toma de posesión el 11 de agosto. Es el 4º gobierno autonómico entre ambas formaciones. Llegan a España 74 ciudadanos procedentes de Níger. Los ha traído hasta aquí este avión del Ejército del Aire que ha aterrizado esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. En total han solicitado la repatriación 52 de los 70 españoles que se encontraban en el país africano ante la situación de inseguridad que se vive allí tras el golpe de Estado militar. Y este es el momento en el que la Guardia Civil de Salamanca detiene a una pareja que poseía ilegalmente un arma de fuego y 400 cartuchos. Para adquirir el arma utilizaban un DNI falso. La compraron en la provincia de Barcelona, donde residían. La operación se ha llevado a cabo junto con agentes de esa provincia y de Sevilla. Están acusados de un delito de tenencia ilícita de armas, usurpación de identidad y falsedad documental. Continúan las investigaciones en torno a la muerte del hombre que se precipitó ayer al vacío desde este 5º piso en Valladolid. Por el momento se ha descartado la posibilidad de suicidio y las principales hipótesis apuntan a que se trata de un accidente. Es lo que indican fuentes policiales. Detenido 23 veces en lo que llevamos de año. Se trata de un hombre que no deja de delinquir en León Capital. Esta vez lo han pillado mientras intentaba robar en una tienda. En esta misma calle, en Suero de Quiñones, ha sido donde la policía pilló en flagranti al joven. Llevan 24 las veces en las que el individuo ha sido detenido en lo que va de año y además se le han imputado 52 hechos delictivos contra el patrimonio. Esta vez intentaba romper la puerta de este establecimiento con la tapa de una alcantarilla, pero ya había sido detenido el 2 de agosto como presunto autor del hurto del dinero de la caja de un local de la Plaza Mayor de aquí de León, según informaba la Policía Nacional. Estaba durmiendo y me llamaron de la alarma a las 2:15. Y me dijeron que había como un movimiento o algo, pero que no había nada. Entonces, bueno, lo de la alarma no debió ver mucho, porque el ladrón estaba ahí. Y me rompieron el cristal y me llamó la policía. Me llamó 2 veces a las 3 de la mañana. Y nada, me dijeron que había roto la luna, que le tenían detenido.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha elevado la condena de 11 a 13 años a un profesor acusado por abuso a un menor de 10 años en Medina del Campo. Los hechos ocurrieron durante el verano del año 2020, aunque el profesor se había ido ganando la confianza del menor en actividades extraescolares del coro del colegio. Este punto ha sido clave para que la justicia revisara la condena. Condena inicial que la defensa ya había recurrido, pero que también ha quedado desestimada. 4 años de cárcel para Igor el Ruso, el hombre que agredió a 5 funcionarios en la cárcel de Dueñas, en Palencia. Lo hizo con un trozo de azulejo partido y afilado cuando los trabajadores trataban de trasladarle a Zaragoza, donde iba a ser juzgado por el triple asesinato que cometió en Andorra en 2017. Y detenido un joven islamista que se estaba radicalizando en Benavente, Zamora. La Guardia Civil lo estaba investigando a través de sus redes sociales. Se enfrenta a un posible delito de adoctrinamiento yihadista y captación de menores. Lo habrán notado, han bajado las temperaturas tanto que muchos sorianos han tenido que volver a abrigarse. La borrasca Patricia ha causado un descenso térmico generalizado. Las temperaturas han bajado bruscamente en Castilla y León debido a la borrasca Patricia. Aquí en Soria hace justo una semana la máxima era de 31 grados, pero para hoy se prevé que no supere los 21. 10 grados menos que junto al viento del norte hacen que los sorianos hayan tenido que volver a sacar las chaquetas. A partir de mañana se espera que las temperaturas se estabilicen y vuelvan a los valores propios de estas fechas. Tenemos 15 grados ahora mismo, y llegaremos a 22 como mucho. Yo vivo habitualmente en Alicante, imagínate. Vine hace 5 días, estábamos a 30 grados y hoy estamos ¿a cuánto? ¿A 15? Mucho, mucho. Al sol se está muy bien, la verdad que sí. La verdad que sí, a la sombra se está peor. El personal de extinción de incendios ya cuenta con este kit de urgencia para evitar la deshidratación en situaciones extremas. Contiene barritas energéticas, bebidas isotónicas, fruta, frutos secos, es lo que recomienda el Colegio de Nutricionistas en estos casos. Como casi todo el trabajo en los incendios, se trata de protocolarizar al máximo para que en mitad de la emergencia no haya nada que improvisar. En ese control de la deshidratación, pues planteamos estrategias que, o sea, es sentido común lo primero, y lo segundo es no esperar a tener sed para beber, que es una de las principales indicaciones. El 77% de los españoles elige la cerveza como opción por excelencia para acompañar las tapas, más todavía en verano. Es la bebida fría más consumida en la hostelería. De cara al verano y haciendo este calor que hace, pues efectivamente lo que más se consume es cerveza. Sobre todo más en verano y puntualmente una semana normal, pues no lo sé, 2 o 3 a la semana. Bebedora totalmente social. En 2022 se llegaron a comercializar casi 40 millones de hectolitros en España. Somos además el segundo país productor de Europa, solo por detrás de Alemania. En San Juan más o menos vendimos alrededor de 3.000 litros de cerveza. Nada, poquitas, 2 o 3 por social, soy bebedora social totalmente. Yo bebo cerveza todo el año, pero la bebo con limón. La clásica, normalmente. Alguna tostada me tomo, que es un poquito más negra y un poco más fuerte, pero la clásica más bien. Un vinito y una cerveza con un torreno, pues eso es lo mejor que hay. Sin duda, este fermentado milenario de cebada, agua con levadura y lúpulo es la bebida alcohólica más consumida en Soria y en todo el mundo. Folclore castellano a ritmo de sintetizadores y electrónica. Así es la música de Dulzaro, Única. Es un proyecto del cantante y compositor vallisoletano Alberto Domínguez. Este joven artista lanza una mirada al pasado con visión de futuro, porque busca reivindicar nuestra música tradicional a través de la electrónica o el teatro de Lorca. Empecé a un proyecto de alguna manera intentar reinterpretar nuestra tradición, la tradición que tenemos en Castilla y León. Y bueno, desde la creatividad mía, pues, desde el respeto, pues intentar darle una vuelta de tuerca a nuestra tradición. Y su última vuelta de tuerca es J de la Luna.
Es un tema al que acompaña un vídeo grabado en Peñaranda de Duero, en Burgos. El videoclip contó con la participación de la población del municipio. Esta canción combina el sonido actual del artista con fragmentos de la poesía, la jota castellana y la electrónica. Llegan los deportes, no se vayan.